Muy buenos días, amigos. Desde la cancha Perú estamos en vivo y en directo desde el campo Héctor Chupitaz para el arranque de esta fecha, cuarta fecha ya, de la Liga Distrital de Los Olivos. Se enfrentan hoy Unión Cayaltí y el conjunto de San Diego. Unión Cayaltí que tiene 6 puntos, San Diego no tiene puntos y es una, definitivamente, este es el partido para San Diego, el de ganar o ganar para no estar cerca del tema del descenso, ¿no? Y para Cayaltí, el hecho de sumar 3 puntos y ponerse arriba en la tabla de posiciones. Así es que creo que también es importante para los dos. Uno para intentar por ahí un cupo interligas y el otro para intentar salvarse del descenso. Vamos a ir en cualquier momento con el saludo de Víctor Valencia. Vamos a estar en cualquier momento con el saludo de Víctor Valencia y por supuesto también con el trabajo de Freddy Salazar, que está aquí en el campo Héctor Chumpitaz. Vamos a ir al saludo. ¿Cómo está, Freddy? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los seguidores desde la cancha Perú. Los invitamos a seguir el partido haciendo apertura de la Copa Perú acá en la Liga de Los Olivos. Vamos a llevar el partido vivo e indirecto. Les invitamos a avisar a los amigos, a los vecinos, a los compañeros, a los integrantes del club a engancharse con la transmisión. Muchas gracias, Freddy Salazar. Va quedando todo listo. Vamos a ir en todo caso también en cualquier momento con el saludo de Víctor Valencia. Vamos a ver, vamos con Víctor Valencia con la alineación. Gracias, Juan Fernández, las buenos días a nuestros seguidores desde la cancha Perú. Tempranito arrancando el equipo desde la cancha, juega San Diego, camiseta amarilla, y Unión Cayaltí, camiseta Los Flamengo, aquí en el Héctor Chumpitaz de Los Olivos de Pro. Correcto, muchas gracias, Víctor Valencia. Estamos en vivo entonces, aquí ha comenzado el encuentro entre Unión Cayaltí y el conjunto de San Diego. Vamos a ir en cualquier momento también con el apoyo de André Valencia, porque estamos en vivo desde el campo Héctor Chumpitaz. Aquí la pelota, vamos a ver, estamos coordinando para poder quedar ok, a ver si estamos ahí, Freddy, por favor. Así es, ya va quedando todo listo, viene el balonazo largo para la gente de Unión Cayaltí, uniforme rojinegro, uniforme blanco para el conjunto, uniforme amarillo, perdón, para el equipo de San Diego. Estamos aquí con Víctor Valencia y la alineación. Así es, Juan Fernández, vamos indicando la alineación de Unión Cayaltí. El arco es Vela, con el 1, Taboada 18, Mío 2, Mejía 5, Castillo 15, Rosas 17, Zamora 14, Taboada 16, Gómez 10, Lostanao 7, Molero con el 9. San Diego está en el arco Montoya, 14 Rodríguez, 2 Angulo, 7 Bustillos, 4 Bustamante, 10 Fabri, 12 Valles, 9 Espinosa, 6 Oroya, 3 Córdoba. Es la alineación que presenta uno y otro equipo aquí en la tierra de Listo Chupitas. Correcto. Va a venir el tiro libre, a ver si le damos una mano a Freddy. Va a venir el tiro libre a favor de San Diego. Cuidado, está, se prepara Bustamante. Le va a pegar Bustamante, puede ser la oportunidad. Va a venir el primero, viene el disparo. Responde bien el portero Vela. En el arco de Unión Cayaltí. Pide tranquilidad Vela a todos sus compañeros. Vamos a ir con el trabajo también de Víctor Valencia. A ver si alcanzamos el micro inalámbrico a Freddy Salazar, por favor. Estamos en vivo y en directo, desde el campo Héctor Chumpitaz, 0 para Cayaltí, 0 para San Diego, compartan la transmisión. Les contamos hoy cuál va a ser el itinerario desde la cancha, porque hoy estamos en San Juan del Urigancho también, para esta fecha de la etapa distrital de la Copa Perú. Vamos con Víctor Valencia, en la noche también estaremos en el RIMAC. Así es, Juan Fernández, aquí en el campo de Héctor Chumpitaz, en límite de San Martín con Los Olivos, pues juega Unión Cayaltí y San Diego, partido programado para las 10:30. Temas logísticos impidieron pues que empiece a la hora indicada, pero estamos ya aquí llevándole pues el mejor fútbol de las ligas distritales al estilo desde la cancha. Correcto. A ver si chequeamos la transmisión, mi querido Víctor, la pelota. Ahora aquí se escapa el número 3, Córdoba. Intenta Córdoba luchar ahí con la defensa de Cayaltí. Recupera el número 2, Mío. Hace una bonita jugada. Ahora toca en corto con el número 14, Zamora. Avanza Zamora, ya cruzó la línea central, sigue Zamora. La toca hacia el costado derecho para Taboada. Se va con todo el conjunto de Cayaltí.
Nuevamente para el número 14, el jugador Zamora. El remate totalmente desviado a las manos del golero Montoya, que tuvo una buena actuación la fecha pasada a pesar de la goleada de Águilas de Santa Ana sobre el equipo de San Diego. Cuidado, se escapa Córdoba, toca por el costado derecho, también lo acompaña Oroya, puede sacar el centro, venía el centro para Córdoba, sale bien el portero Vela, el portero de Cayaltí. Somos desde la cancha Perú, llegamos por encargo de Win Sports, la nueva ropa deportiva del Perú. Win Sports, solo para ganadores. También llegamos por encargo de Chopman Delivery, ya lo saben, tienes que afiliarte a la página de Chopman Delivery, que te lleva a cualquier hora y cualquier día las bebidas, los snacks, la cerveza, todo lo que necesites para que la diversión nunca termine. Sale del fondo Cayaltí con Rosas, la toca hacia el costado izquierdo, nuevamente Castillo, Rosas, amortigua bien la pelota Rosas, sale tranquilamente del fondo Cayaltí. Este es el número 15, Castillo. Levanta la cabeza, ahora juega con el número 9, Molero. Nuevamente retrocede la pelota para Rosas. Avanza Rosas, descuenta uno, sigue Rosas. Tiene que soltar la bola Rosas. Así es, la tocó con Castillo, ya cruzó la línea central. La pelota se va a un costado, continúa en poder de San Diego, Víctor. Así es, Juan, vamos saludando a toda la gente que está pendiente de la cobertura de la cancha Perú. Un gran abrazo a Tomasito Chávez, a Lolo Fuentes, a Humberto Félix y Natale, que el día de hoy está de cumpleaños. Realmente un gran abrazo, pues, para Humberto Félix. Por ahora, Unión Cayaltí 0 y San Diego 0. Realidades distintas. En la fecha pasada tuvo un buen resultado el equipo de Cayaltí, triunfo de 2-0. El equipo amarillo no le fue muy bien, cayó goleado, pero no dejó una mala impresión. Creo que el rival fue mucho más efectivo. Se va la gente a Cayaltí. Cuidado, que puede venir el disparo. Venía los Tanao, le pegaba rasante, pero el balón fácil a las manos del portero Montoya. Llegamos por encargo de Chopman Delivery, ya sabes. Tienes que llamar al 9513-90889 y te lo llevan a tu domicilio a cualquier hora, a cualquier y cualquier día. Chopman Delivery, Fisiomedics, terapia física y rehabilitación. Pide tu cita al 960-54-9353, Fisiomedics. Aquí se escapa Cayaltí, va por el costado derecho, rechaza a la gente de San Diego, intenta salir nuevamente, complicada en la salida de la gente de San Diego. Cuidado, que va a venir aquí el remate del número 2, el jugador mío. La pelota nuevamente a un costado, esta vez incluso al lateral. Sí, un tiro desviado, tratando de buscar aproximaciones. El equipo de Cayaltí tiene, me parece, muchas más variantes que el equipo amarillo. El partido recién inicia, vamos a ver pues la necesidad de ambos equipos, uno por ir dejando el espacio de abajo y el otro por ir metiéndose entre los de arriba. Por ahora está empatando Unión Cayaltí 0, San Diego 0. Correcto, muchas gracias, se escapa San Diego, cuidado, se escapa Córdoba, este rápido, me anticipa bien el mío, rechaza la pelota para Unión Cayaltí, va a salir desde el fondo Unión Cayaltí, hay falta, dice el juez, tiro libre hacia afuera a favor del equipo rojinegro. Así es, Juan, estamos llegando gracias a Fisiomedic, terapia física y rehabilitación. Pide tu cita al 960-549-353, Fisiomedic, y Chopman Delivery, pide a cualquier hora y cualquier día, todo lo que necesites para la fiesta, nunca se va a terminar, llama al 951-390-889 y te lo llevamos a tu domicilio, Chopman Delivery. Y tenemos todo, mi querido Víctor, ¿eh? Tenemos todo para que la diversión nunca termine, porque si usted quiere verse bien, también tiene que ir a Peruchos Barbershop, en Girón Libertad 896, esquina de Puno con Tupac Amaru. Aquí la pelota la tiene Cayaltí, recupera bien mío, en la mitad de la cancha también la tiene el número 17, el jugador Rosas. Ahí avanza Rosas, la toca hacia un costado, avanza Castillo, pedía la participación del número 9, Molero. La pelota se va al saque lateral a favor de Cayaltí. Así es, Juan, por ahora pues transcurren los minutos, ya lo hemos informado. El partido se programó 10:30, empezaba un poquito avanzado el tiempo, pero empieza ya a sentirse también el calorcito aquí en el campo de Héctor Chumpitaz, cruce 2 de octubre, con Canta Callao a la espalda. Está usted, si gusta, quiere venir a disfrutar estos partidos de la Liga Distrital, lo esperamos aquí en el campo Héctor Chumpitaz. Muchas gracias, Víctor Valencia. Va a venir el saque lateral a favor de San Diego. Somos desde la cancha Perú, como siempre, transmitiendo en vivo. Transmitiendo en vivo los partidos de la etapa distrital de la Copa Perú 2019. Vamos a estar con todo también para el Interligas. Aquí la pelota la tiene el conjunto de San Diego. Somos desde la cancha Perú. Estamos en vivo y en directo del campo Héctor Chumpitaz, aquí en el límite de Los Olivos y San Martín de Porres. Recibe el número 10 Gómez para Cayaltí. Corta bien el avance por ahí la gente de San Diego por intermedio del número 7, el jugador Bustillos.
Nuevamente recupera la pelota San Diego. Avanza el número 13. El jugador, vamos a ver si me confirma, la tiene Córdoba. Vamos a ver Córdoba, la toca a su costado. Por ahí también recibe el número 7 Bustillos. Levanta la cabeza Bustillos, mete el balonazo, rechaza bien mío. Nuevamente recupera San Diego, avanza el conjunto de San Diego. Está por ahí el número 13, el jugador Valles, me parece. Nuevamente rechaza la gente de Calle Altí. La pelota en la mitad de la cancha. El partido nuevamente está en campo del conjunto de Calle Altí. Intentaba por ahí avanzar la gente de Calle Altí. Por intermedio del número 16, Taboada. Ya cobró una falta en perjuicio de Bustillos. Tiro libre para San Diego. Así es el primer tiro libre para el equipo amarillo. Que trata de soltarse, que trata de generar fútbol. Lo vemos a Bustillos muy participativo, tratando de buscar el arco rival de Unión Cayaltí, que está mejor en la tabla de posiciones, Juan, que el equipo amarillo. Tiene 6 puntos Cayaltí. Tiene 6 puntos en 2 partidos, en 3 partidos jugados. La pelota va a poder de San Diego. Cuidado que viene el tiro libre. Aquí va a salir jugando el equipo de Cayaltí. Mete el balonazo largo, rechaza bien por ahí Valles. Nuevamente intenta Cayaltí. Retrocede la pelota ahí con el número 16, el jugador Taboada, se ve por derecha, se va Taboada, lo marca bien Valles. Sigue Taboada, falta de Valles. Tiro libre que corresponde a Cayaltí. Tiro libre, Chopman Delivery, el mejor servicio de delivery, Chopman. Chopman, usted puede comunicarse a las 24 horas del día en Lima Norte. Muy bien, va a venir el tiro libre, cuidado, se prepara Zamora para el equipo de Cayaltí. 3 hombres en barrera, puede ser la oportunidad para el equipo rojinegro. Somos desde la cancha Perú, estamos en vivo y en directo desde el campo Héctor Chupitaz. Aquí va a venir el tiro libre, la pelota por arriba, viene el despeje a media de la gente de San Diego. Recupera nuevamente Cayaltí, ahí la tiene el número 9, el jugador Bolero. Le pegaba de manera directa al arco, la pelota afuera, saque de fondo que corresponde al equipo de San Diego. Muy bien. Vamos con Víctor Valencia, Peruchos Barber Shop. Peruchos Barber Shop, la mejor barbería de Lima Norte. Usted puede encontrarla en Girón Libertad 896, cruce de Puno con Tupac Amaru. La mejor barbería. Usted tiene una reunión, un evento, usted va a salir pero recontrarreglado. Así de es. De Peruchos Barber Shop. Usted va a Peruchos y luego en la noche, si se le acaba la cerveza, mi querido Víctor, ¿qué hace usted a las 2, 3 de la mañana si no encuentra? Tranquilamente usted se fija el celular, busca el teléfono de Chopman Delivery, hace la llamada ganadora y Chopman llega, pues de inmediato le lleva los snacks, la cervecita, el whiskycito, la gaseosa, el agua, todo para que la fiesta no termine. Y tiene todo, así que Víctor Valencia, usted me va a dar el número. Aquí se escapa Cayaltí, cuidado, va a jugar ahí la pelota por el sector izquierdo, por ahí se metía también el número 7, el jugador Los Tanao. Retrocede la pelota ahí con el número 14, Zamora. Toca hacia el costado izquierdo, Castillo se suma también al juego del conjunto de Cayaltí. Este es el número 17, Rosas. Sigue Rosas, recupera bien. Aquí la gente de San Diego la tiene Córdoba. Sigue Córdoba, solo contra el punto Córdoba. Sigue Córdoba, la hizo bien Córdoba. Tiene que pegarle al arco, le va a pegar. Bloqueada ahí el número 15, el jugador Castillo. Ha quedado sentido, me parece Córdoba. Sí, hizo una buena jugada. Generó peligro. Incursionó por el medio, me parece que pica mal al momento de pegarle y pega a tierra. Finalmente se sintió Córdoba, que de a poquito se va reincorporando. Desperdició una posibilidad San Diego, que tenía el compañero por la banda derecha completamente solo, Juan. Pensé que era André Valencia que estaba en la cancha, Víctor. Sí, un ventarrón, ¿no? Sí, un ventarrón, claro, ahí, claro. André Valencia. Como usted dice, todo el somatotipo. Aquí viene el rechazo de la gente del número 17, Rosas. Ahora complementa ahí la gente también de San Diego, que recibe por intermedio Córdoba. Amortigua bien la pelota, la toca con el número 10, el jugador Fabri. Viene el remate de Fabri. No sé si quiso dar un pase o enviar un remate. La pelota se fue fuera del campo de juego. 0 para San Diego. 0 para Cayaltí. No, sí, Juan. Creo que esa es un poco la tónica en este campo tan complicado, ¿no? Si es que no se domina mucho el juego de balón en este campo de tierra del Chumpitaz, el probar de media distancia le ha dado resultados a muchos equipos y ha generado goles importantes. Creo que por ahí va el tema, para tanto para San Diego como para Cayaltí. El aprobar, el aprovechar y pegar de media distancia. Correcto, muchas gracias Víctor Valencia. Somos desde la cancha de Perú y comenzamos esta jornada sabatina con estas transmisiones que realmente van a estar de principio a fin, porque hoy comenzamos, miren, 10:30 de la mañana y vamos a terminar tardísimo en el Riemann, ¿eh? Así que usted no se mueva del fanpage desde la cancha Perú. Somos a fuerza número 1 en transmisiones en vivo. Aquí se escapa Cayaltí, cuidado, intentaba por ahí el jugador Molero, recupera bien también el número 7 Los Tanao, que se va por izquierda, va a venir el remate, responde bien el portero Montoya.
Atenas a la pelota. Así es, Juan Fernández, estamos pues aquí en el campo de Héctor Chumpitas, transcurren los minutos de este primer tiempo, aún no hay aproximaciones claras, no han habido posibilidades claras ni en uno ni en otro equipo, pero me parece que ya están entendiendo el mensaje, probar de media distancia es efectivo en este campo. Muchas gracias, Víctor Valencia, aquí va a venir el remate de la gente de San Diego, va a venir Valles, viene el centro, va a luchar la Córdoba, amortigua de pecho, se la deja ahí para su compañero jugador Bustamante, pero rechaza con toda la gente, cae al tee, recupera nuevamente San Diego, ahí avanza el jugador, el número 2 Angulo, venía al centro, cuidado que puede venir el remate, bloquea mío, intenta el conjunto de San Diego, pero recupera la pelota, cae al tee por intermedio del jugador Taboada, la pierde. Tiro libre a favor de Cayaltí, la falta en perjuicio de Taboada. Así es, tiro libre Winsport, ¿eh? La mejor ropa deportiva del Perú es Winsport, viste, a lo mejor es viste también, a desde la cancha Perú. Es increíble, Juan, no sé si percibes con el calor que hace y hay postes que están encendidos en la misma cancha Callao. Increíble lo que pasa aquí, ¿eh? Así, ¿no? Ah, verdad, de acá se observa, muy bien. Cualquier apunte me avisa, mi querido Freddy Salazar, ¿eh? Usted tiene alguna novedad, me avisa, le damos el pase, ¿ya? Está ahí cómodamente, le falta su piña colada nada más a Freddy Salazar. Sí. Su chorizo y sus sandalias. Así es, muy bien, está con su bronceador, ¿ah? Su Coca-Cola, muy bien Freddy Salazar. Trabajando muy temprano. Va a venir el saque lateral para San Diego. Aquí la pelota la recibe, cuidado, el número 14 Rodríguez, viene el despeje. El 13, ¿no? Me apuntó ahí, mi querido. Otro Rodríguez, ¿no? Bien, bien. La pelota la tiene Unión Cayaltí por el costado izquierdo. Aquí la recibe el número 17, Rosa. 0-0 el marcador. Vamos a ver si nos regalan un gol estos muchachos. La pelota la recibe Gómez. Viene el pase. Cuidado, se escapa Molero. Puede sacar el centro. Se mete al área. Pasó Sanao. Se mete en el área Molero. Viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Unión Cayaltí! Se escapaba el número 9 Molero por izquierda. Esperaba a los Tarao el centro, pero la pelota fue al arco, chocó en el parante y se metió adentro. Gana Cayaltí 1-0, Víctor Valencia. Así es, Juan. Cuando no había nada, no existían jugadas muy claras de gol, apareció Moleros. Incursión por izquierda, atrevido. Encarando a los rivales, los Tanao estaba esperando el balón por derecha, hizo un extraño ese balón, pie derecho de Moleros a cobrar. El primero de la mañana nos lo regaló Moleros de Unión Cayaltí, nos dice desde la cancha que Unión Cayaltí le gana 1-0 a San Diego en esta primera etapa, realmente gol sorpresivo por lo que habíamos dicho, ¿no? No habían posibilidades claras de gol y la primera que tuvo el equipo de Cayaltí vacunó. Así es, Víctor Valencia, pero me pregunto yo, quiso centrar el jugador Molero, ¿no? Sí, como te digo, es un extraño, Juan. Parecía entre centro y disparo al arco. Al final, el beneficio para Cayaltí, el primero de la mañana. Ahora, el arco tiene una particularidad que no, o sea, no hizo que el balón se quedara adentro, ¿no? Porque, o sea, no tiene mucha profundidad la malla, ¿no? Ahí ven ustedes rodeada de ladrillos, ¿no? Entonces parecía que la pelota no había entrado, pero sí, efectivamente había entrado. Eso es lo que complica un poco, ¿no? No sé si recuerdan la fecha pasada un disparo que aparentemente no había sido gol y había roto la malla en la parte superior. Así es, bueno, hay cosas a las que se tienen que adaptar un poco acá los jueces también para tener buen ojo también, ¿no, Víctor? Sí, y sobre todo no dudar, imagínate una definición de pase interligas. Así es, aquí viene el pase, vamos a ver del número 10 Gómez, aquí se escapaba. Vamos a ir con Freddy Salazar. Freddy, apúntame algo. Enciende. Apúntame algo, ¿cómo vio usted el gol de Unión Cayaltí? Un buen gol, la pelota le salió sobrando al primer palo, el arquerito un poquito que se confió, pensó que se le iba, pero la pelota hizo un extraño y bajó al segundo palo, se le coló un poquito la jugada al arquero, Víctor. Correcto, muchas gracias mi querido Freddy Salazar, aquí viene el despeje de Montoya, 1 para Cayaltí, 0 para San Diego, salta con todo ahí Casillo. Va a ganar también la pelota por aquí la gente de Cayaltí. La va a luchar los Tanau. Por el lado derecho Gómez. Avanza Gómez, la tiene Gómez. Puede tocar por el costado derecho. Ya se escapó Taboada por el lado derecho. Viene el centro de Taboada. Cuidado, se mete Molero en el área. Ahí está Molero, lo marcan bien. Sigue Molero, ya marcó uno. Sigue Molero, lo sacaron del área. Muy bien la marca ahí del número 13 Rodríguez. Marca Rodríguez con todo. Ha ganado otro tiro de esquina Unión Cayaltí.
Gracias a Winsport, la mejor ropa deportiva del Perú. Winsport, viste a los mejores, viste desde la cancha. También llegando gracias a Fisiomedic, lo mejor en rehabilitación física. Por ahora aquí, Unión Cayaltí le gana 1-0 a San Diego y lo complica más en la tabla de posiciones. Muy bien, ahí tenemos en el WhatsApp, mi querido Víctor Valencia, el texto, por favor. Usted me tiene que dar el número de Fisiomedic porque tengo que ir por una lesión. Va a venir el tiro de esquina aquí de Unión Cayaltí, se mete en el área Moleno, también en el área está los Tarau, viene el centro, salta el número 5, cuidado, llegaba por ahí Mejía, la pelota se va fuera del campo de juego, saque de fondo para San Diego. Sí, Chomman Delivery pide a cualquier hora y en cualquier día, y todo Lima Norte está pendiente del trabajo de Chomman Delivery. Usted puede llamar para que pueda usar el servicio al 951-390-889 y te lo llevan a tu domicilio. Fisiomedic, usted puede llamar también al 960-54-9353. Muy bien, sale San Diego del fondo. 1 para Cayaltí, 0 para San Diego. Se escapa aquí San Diego por intermedio del número 10, Fabri. La pierde Fabri. Ahora recupera Cayaltí, la tiene Molero. Por todos lados está Molero. Retrocede la pelota. Va a salir desde el fondo ahí, Taboada por el costado derecho. Lo van a marcar, pero ya soltó la pelota, la pierde. Aquí intentaba San Diego, la va a luchar Gómez. Gana bien Rodríguez para San Diego. Nuevamente Bustamante, Rodríguez, la pierde. Desinteligencia en el equipo amarillo. Toca bien la gente, calla el tiro. Rosas, sigue Rosas. Va a meter el centro por el lado derecho. Aquí se va a escapar Rodríguez. O Taboada, va a venir el centro de Taboada. Cuidado, se mete los Tanao. Sale con todo el portero Montoya. Nuevamente para Molero, le puede pegar al arco, le va a pegar Molero. Cuidado, y va a ser un golazo, Víctor Valencia. Juega bien este Molero. Sí, muy atrevido este Molero. Creo que por ahí no se está tapando la boca si en el primer gol fue centro o chota al arco. Por ahí se está ganando el derecho de que chota al arco. Y la posibilidad que genera muy bien en lo individual, sobre todo para poder tener el manejo de balón y buscar el tiro de media distancia. Cayaltí lo gana bien por ahora, 1-0. Atención a toda la gente de San Juan del Lurigancho, porque hoy vamos a estar en vivo y en directo desde el campo de San Marcos. Allá va a jugar Defensor SJL Victorias. Y partido de fondo juega Lubricantes. También vamos a estar en vivo con esos partidos, Víctor Valencia. Así es, de San Juan del Lurigancho. Así que la gente no se despegue de la cobertura de Desde la Cancha Perú. Por ahora, Cayaltí aquí en Los Olivos le gana 1-0. Y a las 2 de la tarde estaremos con el partido, Juan. Así es, estaremos con el encuentro entre los Tigres del Álamo. ¿Ah? Los Tigres, cuidado, aquí se escapa, rechaza con todo mío. Rechaza con todo el jugador mío. Los Tigres del Álamo versus Torino. ¿Ah? Buen partido. Sí, Víctor. Sí. Ajá, contra Torino. Muy buena forma de medir, pues. Este favoritismo que está logrando Tigre, ya que está en posición expectativa. Y la fecha pasada Torino le hizo un muy buen partido a UMA, finalmente perdió, pero hizo un muy buen partido el Taladro de los Olivos. Aquí la pelota se lucha en la mitad de la cancha, recupera Fabri, la tiene Fabri, la toca en corto ahí con el número 12, jugador Angulo. Levanta la cabeza, ahí el número 9, Espinosa, me va a meter el centro. La lucha también ahí el número 7, Bustillos, pero recupera bien Cayaltí. Va a salir jugando desde atrás, Taboada. Este es el número 16, el jugador Taboada, precisamente. Ahora recupera San Diego, recibe Córdoba, rechaza con toda la defensa de Cayaltí. Aquí está Molero, levanta la cabeza Molero, la pide también el número 7, los Tarao, prefiere jugar en corto. Zamora, va por el costado izquierdo y rechaza con todo Mejía. La lucha los Tarao, amortigua de pecho, pero recupera a la gente de San Diego por intermedio Bustamante. Mete el balonazo largo buscando ahí el número 13, el jugador Córdoba, rechaza con toda la gente de Unión Cayaltí. Lamentablemente en este campo todo se tiene que jugar por arriba, mi querido Víctor. Sí, es complicado jugar a ras de campo. El fútbol exquisito me parece que se complica aquí y no es muy vistoso, pues, para los espectadores. Un gran abrazo a Edinson Tapuyima, nos pregunta dónde es este partido, Edinson. Liga Distrital de Los Olivos. Este campo es el Héctor Chumpitaz, cruce 2 de octubre con Canta Callao en Los Olivos. En el, para ser más exactos también, asentamiento humano Los Olivos de Pro, sector C, así se llama esta zona, y aquí está este campo, que está muy cerca a la avenida Canta Callao, está un pasito nada más, Víctor. Sí, y nosotros estamos en la cabina de transmisión, recontra cómodos, en la parte alta de los camerinos. Con aire acondicionado. Sí, ¿ah? Espectacular. Así es, muy bien, una vista extraordinaria para que ustedes puedan observar, puedan ver y disfrutar este compromiso. La pelota la tiene San Diego, pero la pierde, recupera Cayaltí en la mitad de la cancha, nuevamente Rodríguez mete el balonazo buscando a Córdoba, la toca Córdoba hacia atrás, recibe Bustamante, la tiene Bustamante, intenta jugar con Córdoba, se le va la pelota, recupera aquí Mejía que rechaza con todo, nuevamente
Angulo para el equipo de San Diego. Bustamante. Ahí ataca San Diego. Cuidado, la tiene Fabri. Le va a pegar al arco Fabri. La pelota totalmente desviada. Se va fuera del campo de juego. Saque de fondo que corresponde a Cayalti. Sí, entre Córdoba y Fabri, Juan, son los que más intentan en el equipo amarillo. Pero no hay un fútbol atildado, un fútbol colectivo. Y el hecho también de que el campo de tierra no permite poder generar jugadas y generar esas pequeñas sociedades. Ha sabido aprovechar Cayalti las que ha tenido, sobre todo en los pies de Molero, quien anotó el primero de la mañana. Para una transmisión, dámelo siempre a Freddy Salazar. No hay nada que hacer. Va a venir el despeje. Es un todoterreno, Freddy Salazar. Ya, ya desde que salió en la República, el Bocón, está intratable. Sí, ya. Intratable. No, ya lo están pretendiendo, ya seguro, por ahí. Viene el centro. Ahí la pelota la tiene San Diego. Cuidado, Bustamante. Va a meter el centro para Córdoba. Se anticipa bien Mejía. Bien paradito Mejía atrás. ¿Eh? Es el hombre que le pone la cuota de experiencia a Mejía. Lo entrevistamos la semana pasada. Sí. Y olvídate, habían como 500 videos compartidos. No, sí, sí. Buen trabajo del zaguero Mejía, que tuvo pues una destacada actuación en el triunfo que adelantó la fecha pasada, que en el caso de persistir este triunfo, Juan, se mete de lleno con 9 puntos. 9 puntos. De manera sorpresiva, sin desmerecer el trabajo de los rayados de Cayalti. Muy bien, muy bien. Aquí la pelota la tiene el equipo de Cayalti. Me parece que el único partido que ha perdido es con Dinamo, el equipo de Unión Cayalti. La pelota la tiene el equipo rojinegro, que gana por 1-0 la anotación de Molero. Este es el jugador Rosas. Retrocede la pelota ahí para Mío. La tiene Mío, juega con Tabuada. Intenta recuperar ahí la gente de San Diego, pero nuevamente Mío va a meter el balonazo largo buscando la arremetida de Molero, que está intratable el día de hoy. Se escapaba Molero, balón largo, la pelota afuera. Saque lateral que corresponde a San Diego. Peruchos, Barbershop. Peruchos, Barbershop, la mejor barbería de Lima Norte. Usted la puede ubicar en Libertad 896, cruce de Túpac Amaru con Puno, en el kilómetro 11 de Comas. La mejor barbería de Lima Norte es Peruchos, Barbershop. Ahí intentaba por ahí Córdoba, rechaza con todo la defensa de Unión Cayalti. La pelota nuevamente la recupera San Diego. Este es Fabri, avanza Fabri. La pelota se va a ir fuera del campo de juego, como yo le decía a Víctor Valencia, ¿no? Este es el partido en el que San Diego tiene que buscar sí o sí los 3 puntos, porque si no, los partidos que se le vienen van a ser más complicados. Sí, no está en una posición muy interesante en la tabla, y como usted dice, ¿no? Los rivales que se le vienen en el papel son mucho más difíciles y exigentes, y le va a costar poder sumar puntos, y ojo, está en coqueteos con la baja. Claro, por ejemplo, no ha jugado con Alianza Naranjal, un buen equipo, no ha jugado con Dinamo tampoco, me parece. Entonces, creo que por ahí tiene que apurarse un poquito la gente de San Diego. La tiene Cayalti, aquí se va Molero por el costado izquierdo, aquí bien juega Molero, la pide los Tanau, la toca en corto, mal servicio. Ahora nuevamente recupera Cayalti, el balón cambia de dueño constantemente. Aquí están los Tanao, ya pasó Tabuada, tócasela, sigue los Tanao, avanza los Tanao, lateraliza el juego, va por el costado izquierdo ahora con Molero, levanta la cabeza Molero, va a venir al centro, cuidado, rechaza la defensa, cuidado con Gómez, la tiene Gómez, sigue Gómez, avanza Gómez, no la pierde Gómez, la toca hacia un costado izquierdo, vamos a ver si viene el rebate de Molero, la pelota choca en un jugador de San Diego que ha quedado tendido, Víctor Valencia. Ha quedado sentido, la que lleva el bajo vientre, la pelota me parece a Rodríguez. Sí, sí, sí. Hubo una lucha en el balón con el número 10 de Cayalti. Finalmente Gómez, que realmente un guerrero en el área, chocó hasta con 3 zagueros y salió airoso. El hombre que fue perjudicado fue el de San Diego. Equipo amarillo que por ahora cae 1-0 aquí en el Héctor Chumpitaz de Los Olivos de Pro. Gracias, Víctor Valencia. Muchas gracias. Andrés me hace un apunte, ¿no? Ante la caída del hombre de San Diego, el árbitro hace un llamado a un auxiliar médico, ¿no? ¿Ya? ¿Y quién entró? Y nadie le echó caso. No entró nadie. No, entró un señor con su botella de agua. Con su botella de agua, claro. Echarle increíble, ¿no? Estas cositas tienen las ligas. Muy bien, muchas gracias, Víctor Valencia. Vamos a ver si tenemos algunos saluditos por ahí, usted me avisa. Estamos en vivo y en directo del campo Héctor Chumpitaz, Liga Distrital de Los Olivos. La pelota la tiene el portero Vela para Unión Cayalti. Sigue Vela, la toca hacia un costado para Tabuada. Somos desde la cancha Perú, como siempre, apoyando al fútbol de la Copa Perú. ¿Ah? Y corriendo la cancha. La pelota la tiene en la mitad de la cancha también el jugador Rodríguez. Levanta la cabeza, la toca ahí en corto con Bustillos. La lucha por arriba, Rodríguez nuevamente mete el balonazo, rechaza con todo Mío para el equipo de Cayalti. La pelota va por elevación, se suma ahí al rechazo también el número 12, Valles. Nuevamente recupera la gente Cayalti por intermedio del número 15 Castillo. ¿Cómo elevan la pelota realmente?
Poco vistoso, ¿no, Víctor? Sí, no es agradable para la vista, es complicado realmente, pero es que también no podemos ser muy lapidarios, Juan, el campo no suma mucho para poder hacer un fútbol atildado o correcto o agradable a la vista, pues, de la gente que está aquí, ¿no? Correcto, Víctor Valencia, va a venir el saque lateral para la gente de Unión Cayaltí. Va a venir el saque de Taboada en el área, se mete los Tanao, rechaza con todo también el número 13, el jugador Rodríguez, ha ganado un tiro de esquina, Unión Cayaltí. Sí, y agradecer, Juan, se me pasó también a los más de 30.000 seguidores que están pendientes del trabajo de la cancha. Vamos rumbo a los 31.000 ya. O sea, es increíble, estamos viendo un resultado ayer, al día siguiente ya hay 300, 400 más seguidores. Bueno, agradecerles. ¿Eh? Agradecerles mucho y también agradecer el esfuerzo de todos los integrantes de la cancha, que se corren la cancha precisamente por el público, ¿no? Para llevarle a todo el público. Ayer estuvimos en la Videna con la final de la segunda división de futsal, triunfo de Palermo, así es que a los amantes de futsal tampoco los dejamos de lado. Vamos a estar también con fútbol femenino, vamos a estar con fútbol de menores, ya se viene con la Copa Federación Regional, Víctor. Así es, Juan Fernández, la Copa Federación Regional, y usted va a poder disfrutarla a través, pues, desde la cancha, al estilo de los que realmente recorren la cancha. Muy bien, viene la pelota por arriba, el balón lo tiene por ahí Rosas, que va a rechazar con golpe de cabeza, recupera la pelota San Diego, uno para Cayaltí, cero para San Diego, primer tiempo, la pelota nuevamente para San Diego, avanza la gente de San Diego, por medio de Rodríguez, rechaza y bloquea también la gente de Unión Cayaltí por intermedio de los Tanao, la pelota se va al saque lateral para San Diego, Víctor. Sí, Juan, Freddy Arras de Campo nos va a confirmar, hay un cambio prematuro en Cayaltí, ¿nos confirma Freddy? Así es, Víctor. Va a ingresar el número 4, Renzo Isuski Egas, y va a salir el número 15, Raúl Castillo, en Unión Cayaltí. ¡Listo, Freddy! Muchas gracias, Víctor Valencia. La pelota por aquí la tiene la gente de San Diego. Intentaba avanzar, ahora rechaza con todo el jugador Mejía. Nuevamente recupera San Diego. Este es el número 13, Rodríguez. Nuevamente la pelota la tiene Cayaltí. Rosas. Haga algo, Rosas. Vamos a ver. Mete el balón a su largo buscando los Zanao. Rechaza con todo la defensa de San Diego. Complementa por ahí Rodríguez. Corre con todo Córdoba, solo contra el mundo, como siempre. Ahí la pelota la tiene Taboada. Recupera Unión Cayaltí, muy cerca de la mitad de la cancha. Sigue Unión Cayaltí con Gómez. Avanza Gómez, pisa bien la pelota Gómez, sigue Gómez. Qué bien juega el número 10, Víctor. Sí, nos tiene que decir que va con mucha convicción al balón, tiene buen manejo del mismo. Y realmente, pues, los muchachos de San Diego van algo timoratos a luchar el balón con Gómez. Así es, la tiene Taboada por el lado derecho, cuidado. Tiene que meter el pase. Ahora se mete, se filtra también el jugador Gómez. Sigue Gómez con la pelota, puso bien la pierna ahí, Valles. Recupera la pelota para San Diego. Qué buen pase de parte de Taboada. Mucha calidad, Víctor. Sí, mucha calidad de Taboada para finalmente habilitar a Gómez, que esta vez sí le pararon el macho. Ninguno le podía poner el pie fuerte y apareció el zaguero del equipo de San Diego. Se confirma el cambio que nos indicó Freddy. Ingresa Isuski, ingresa Isuski el número 4. Me parece algo prematuro el cambio. Quiero pensar, Juan, que hay una lesión. De repente por ahí Freddy nos puede brindar la información. A ver, Freddy, confírmeme. Parece que está un poco sentido el jugador que va a salir. Así es, está un poco sentido de la pierna, el director técnico ha hecho el cambio respectivo, por eso ha puesto a Renzo en cambio de Raúl en el equipo de Unión Cayaltí. Correcto, muchas gracias, ha ingresado Isuski, y me hace recordar Isuski al maestro Lucho Isuski Tataje, ¿no? Maestro de maestros de la locución deportiva, por supuesto de la narración. Va a venir el tiro libre. Sobre todo, Juan, esos partidos épicos de vóley en Sur 88. ¿No? Inolvidables para quienes lo vivimos. Víctor Valencia, es algo imborrable haber vivido esas transmisiones. Un ejemplo de vida también de Lucho Isuski. Aquí le va a pegar el número 7. Vamos a ver los Tanao. Mete la pelota de fondo. ¡Gol! ¡Gol! De Unión Cayaltí. Llegó la pelotita parada, le pegó los Tanao, la metió en el área. Y el Capi, el de experiencia, el número 5, Mejía, puso el botín para mandarla al fondo. Víctor, gana Cayaltí 2-0. Así es, Juan, cuando justamente ya el juez principal iba a dar por terminada esta primera etapa, los Tanao mete un centro venenoso que con un campo tan complicado es muy difícil para los zagueros, y apareció el capitán Mejía para decretar el segundo de Cayaltí. Creo que por el trámite, el manejo, el atrevimiento y las individualidades, ya sea de Moleros, de Gómez y de Lustanao, está ganando bien el equipo de Unión Cayaltí a San Diego, que a excepción de Córdoba, nos ha mostrado poco en esta primera etapa. Correcto, Víctor Valencia.
Bueno, llegó la segunda conquista, casi acabando este segundo tiempo, y realmente ha sido una pelota parada muy bien ejecutada. Ya estaba, me parece, Víctor, esto totalmente ensayado, ¿no? Una pelota de esas venenosas, ¿no? Que van entre la salida, entre la llegada de los defensas y la salida del arquero, ¿no? Y obviamente la llegada de los defensas en lucha con los delanteros. Entonces ahí hay cierta duda, se quedan todos y aprovecha Mejía para venir desde atrás y solamente ponerle, como usted dice, la puntita al balón y mandarla adentro. 2-0 lo gana Cayaltí. Me parece que era el equipo que más proponía, Víctor. Sí, premio al equipo rayado, Juan. Mucho más atrevimiento con Moleros por izquierda, con Lostanao por derecha. Lo de Gómez importante, este número 10, un guerrero, un luchador. Y en lo colectivo sumó mucho, generó posibilidades. No muchas, pero finalmente las que están determinando hasta ahora un 2-0 claro para un equipo que hizo mejor las cosas en estos, no 45, porque me parece que se jugaron casi 30 minutos, Juan, el partido empezó a posteriori de la hora indicada. Muy bien, muchas gracias, Víctor Valencia. Acá al costado nuestro hay un mercadito, ¿ah? Hay de todo en este mercado, así que no hay por ahí baile, hay música, todo. ¿Ah? Vamos a ir también un apunte de Freddy Salazar. Desde la parte baja, pues nosotros estamos aquí en el segundo piso, así que de la parte baja, Freddy Salazar, lo gana bien Unión Cayaltí. Así es, casi cerrando el primer tiempo, un tiro libre que es bien ejecutado, le pega con el empeine rasante al segundo palo a media altura, un tiro libre muy, muy peligroso, buscando siempre la pierna contraria o un rebote o un mal despeje, se quedaron, dudaron la defensa y el arquero también entró por el segundo palo, el capitán número 5, y hizo un muy buen gol para asegurar el resultado momentáneo de 2-0 en este momento, dándole tranquilidad al equipo. Unión Cayaltí con un 2-0 se va al descanso más tranquilos. Correcto, muchas gracias, Juan. Freddy Salazar. Nos robaron la escalera, Víctor. Muy bien, muchas gracias, Freddy Salazar. Acá iba a venir Víctor Valencia, creo que un momento para que complemente también, por supuesto, con su comentario. Nosotros estamos en la parte alta aquí en el campo. Héctor Chumpitaz está ganando Unión Cayaltí por 2-0. De manera tranquila, no ha pasado apuros. Realmente, bueno, le falta mucho trabajo a este equipo de San Diego. Son muchachos muy jóvenes, ¿eh? Pero le falta trabajo. Yo creo que no es que no le vea condiciones. Por ejemplo, este chico Córdoba es alto, fuerte, tiene dribbling, ¿no? Es potente arriba, y también bien apoyado ahí con, vamos a ver, el número 10 Fabri, que de atrás viene, intenta armar el equipo. Bustamante le pone ganas también en la mitad de la cancha, pero le falta trabajo al equipo. Entonces se nota, sí, a Cayaltí, un equipo bien trabajado, un equipo que conoce, ¿no? Que se conoce en el campo de juego. Intenta siempre atacar por los costados, incide más por el lado derecho de Taboada. Por izquierda se recoge bien también el número 9, el jugador Molero, ¿no? Que juega bien. Por el costado izquierdo, Lozanao entra como punta. Realmente tienen un patrón de juego, el cual respetan y el cual le ha llevado a ganar ese partido en la primera mitad. No, y sobre todo, Juan, no con el ánimo de criticar, sino una especie de jalón de orejas, ¿no? Mientras el técnico, o imagino el delegado de San Diego, estaba estructurando el equipo, tú los veías a los muchachos sentados, aletargados. O sea, el partido, el juez había decretado el pitazo inicial y ninguno de los chicos al menos estaba haciendo un trabajo precompetitivo esperando el ingreso al campo. Entonces creo que eso también a veces te pasa factura. Es como decir, del avión a la cancha, una cosa no, así. Lo que pasa también, Víctor, es que si tú ves el plantel, yo no veo dentro del plantel un jugador, digamos, de experiencia, ¿no? Que los pueda de alguna manera motivar, ¿no? O que pueda de alguna manera dirigir dentro del campo, ¿no? Porque siempre tiene que haber un jugador con voz de mando, un jugador que tenga cierto temperamento para poder hacer reaccionar a tus compañeros cuando las cosas no están saliendo bien o cuando no se está concentrado en el partido, y eso creo que es algo que le falta a este equipo de San Diego, donde todos son jóvenes, ¿no? Todos son chicos jóvenes. Caso contrario, en el equipo de Cayaltí, donde sí veo algunos de experiencia, que precisamente el jugador Mejía, uno de ellos, marcó el segundo gol de la ventaja de Cayaltí, que gana por 2-0 hoy a San Diego. Como dices tú, Juan, ¿no? Es correcto el apunte, el trabajo de Mejía, el trabajo de Gómez importante, lo de Lostanao también importante en el equipo rayado, importante lo colectivo que ha generado, y no en vano ya tiene 9 puntos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora el equipo de Unión Cayaltí. Correcto, muchas gracias, Víctor Valencia. Estamos
en vivo y en directo desde el campo del Héctor Chumpitaz con la Liga Distrital de los Olivos. Ya saben, hoy vamos a estar en San Juan del Lurigancho. Tanto nos habían llamado, nos habían pedido, así que vamos a estar en San Juan del Lurigancho, Víctor Valencia, con los partidos de Lubricantes y también de Defensor SJL Victorias. Así es, San Juan del Lurigancho también espera desde la cancha Perú y estaremos hoy sábado por la tarde. Realmente se siente el calorcito, pero no es tan fuerte como en otras oportunidades. Creo que todavía está mucho más manejable el calor el día de hoy aquí en el Héctor Chumpitaz. Estamos en el segundo nivel, zona VIP, aquí frente al campo y juego lo que más me gusta, en los Olivos de Pro. Lo que más me gusta es el mueble que ha conseguido Freddy Salazar para poner, ¿no?, los equipos, realmente de melamina muy muy bien, muy bonito, ¿no? Muy bien trabajado, como que tiene un corte clásico ese mueble. Muy bien acabado. Sí, ¿no? sí, acabado, realmente un corte colonial tiene el mueble que nos han puesto aquí en el segundo nivel de la cabina de transmisión. Aunque desde la cancha Perú. Se está oxidando un poquito, Víctor. Es un tema de la humedad aquí en la zona de los Olivos de Pro, pero no quita lo bonito que es el mueble donde descansan los equipos desde la cancha Perú, que donde vaya Juan se acomoda de la mejor manera y hace pues las mejores transmisiones. ¿Cómo no recordar aquella transmisión de Molinos el Pirata, ¿no?, allá en Batangrande, cuando no dejaron entrar al estadio? Hoy Pirata en la Liga 1. Y usted pues, maestro, desde el techo de la familia, usted saluda a la familia, por favor. A la familia Vela de la Cruz, no me olvido, Víctor. Esto, no me olvido, y todas las facilidades. Y sabe lo bonito, que la gente Batangrande no nos olvida tampoco. De hecho. Definitivamente, cuando ningún medio pudo llevar ese gran partido, ¿no?, que le dio a la postre a... Y esa transmisión va a quedar para la historia, porque no hubo ninguna evidencia más que la nuestra. Fue el único medio que así transmitió desde la cancha de Perú, pues... Como usted lo dijo ya, Molinos el Pirata está en la Liga 1, así es que ¿no?, ahí va a quedar el video grabado de cómo llegó Molinos el Pirata, porque me parece que fue la llave más difícil, una de las llaves más difíciles que tuvo Molinos el Pirata para llegar al fútbol profesional. Así es. Nos metemos de lleno nuevamente aquí a esta segunda etapa del equipo del campo aquí, Héctor Chumpitaz. Vamos a ver, para poder llevarles toda la emoción de este segundo tiempo, ojalá que la gente de San Diego pueda tener una capacidad de reacción importante y permitir poder hacer un mejor trabajo y poder, por qué no, poder descontar. Vamos a ver este estimado Juan Fernández. Correcto, muchas gracias, Víctor Valencia. La pelota ya está en el centro, conversan los árbitros, vamos a ver qué ha pasado con el arquero, Freddy, a ver, coménteme. Muy bien, va a conversar ahí. ¿Qué, Freddy, alcanza la planilla? Es un todoterreno, está entregando planillas, pasa alineaciones. Enfoque usted ahí a Freddy Salazar. Le acaba de entregar la planilla al árbitro. Está preocupado por el cambio, está indicando en qué momento se va a dar el cambio. Realmente un todoterreno Freddy Salazar. Así es, bueno, va. Freddy, llámalo a Andrés, un favor. Correcto. Vamos a ver. Aquí la pelota ya está en el centro, Víctor Valencia. Va a comenzar el partido en la segunda parte. Gana Cayaltí por 2-0. Sí, vamos a ver. Juan, ¿se estaba preparando un cambio? Finalmente no, ¿no? No ha habido cambios. Movió la pelotita. La pelota la tiene Unión Cayaltí con Rosas. Va a jugar la pelota por el costado derecho ahí con Tabuada. Sale del fondo con Mío. Estamos en el campo. Héctor Chumpitaz comenzó la segunda parte. La pelota la tiene Mejía. Ahora complementa también la gente de Cayaltí con Rosas. 1-2 para Cayaltí. 0 para el equipo de San Diego. La tiene el conjunto de Cayaltí, el equipo rojinegro. Va a marcar también la gente de San Diego por intermedio del juego Rodríguez. Vamos a ver, Víctor Valencia. No ha habido cambios, entonces me confirma. Sí, es lo que estaba revisando, Juan. Me parece que no se ha movido ni una ni otra banca, a excepción del ingreso de Isuski en el epílogo de la primera etapa. Por ahora, pues, llegamos gracias a Peruchos Barbechor, la mejor barbería de Lima Norte, en Girón Libertad 896, kilómetro 11 de Comas, cruce de Túpac Amaru con Puno. Correcto, muchas gracias. Aquí viene el rechazo de la gente de San Diego. Somos desde la cancha Perú, estamos en vivo y en directo desde el campo Héctor Chumpitaz. Va a venir el saque lateral para la gente de Unión Cayaltí, que gana cómodamente por 2-0. Y digo cómodamente porque no ha llegado el equipo de San Diego al arco de Unión Cayaltí, al arco de Vela. A otro lateral que corresponde a la gente de Unión Cayaltí. Somos desde la cancha Perú, estamos llegando por encargo de Wing Sports, la nueva ropa deportiva del Perú, Wing Sports, solo para ganadores. Y también Peruchos Barber Shop, la mejor barbería de Lima Norte, Peruchos Barber Shop.
Somos desde la cancha Perú y estamos en vivo y en directo desde el campo. Héctor Chumpitaz va a salir del fondo, la gente de San Diego. Vamos con un apunte de Víctor Valencia, con Freddy Salazar. No sé qué, si hubo un tema ahí abajo, que consulte con Freddy Salazar, sí. Víctor. Freddy Salazar quería hacerle la consulta, que está en planta chata. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acerca usted al juez principal? ¿Le indicó algo? Vi que le entregó la papeleta de cambio. ¿Qué ocurrió? Coméntenos. A ver, Víctor. Hubo un cambio de arquero por decisión técnica del entrenador del equipo de San Diego. Entró el arquero David Montoya Polanco y salió el arquero número 99, Benítez Leiva Piero. Solamente es por cambio táctico, nada más. Yo preguntaba porque no tenía carné, pero ya había hecho la entrega en mesa. Me hacía la consulta porque le faltaba el documento, o le hacía la consulta al árbitro, por eso que me acerqué a hacer la consulta. Porque tampoco no lo quería dejar ingresar, porque estaba con buzo en la parte interior, que no está permitido. Freddy, ¿me confirma el apellido del arquero que ha ingresado? El Montoya Polanco. Montoya ingresado. Montoya. El que estaba era Leiva, ¿no? Sí, Leiva Benítez. Correcto, este es el arquero titular, entonces, correcto. Montoya, estuvo la fecha pasada, el que estuvo hace un momento era Leiva, y este arquero Montoya tiene muy buenas condiciones, Víctor, ¿eh? Acá. Lo vimos la semana pasada. Ok, Juan Fernández, seguimos pues con el transcurrir de este partido, que por ahora lo está ganando de manera clara Unión Calle Altí, no ha hecho cambios San Diego, y te cuento, Juan, que tampoco ha hecho cambios porque cuando revisé la nómina, al momento de ver las alineaciones, hasta el momento que lo chequeé, no tenía una sola posibilidad de recambio. La semana pasada fue igual, Víctor. Ese es un problema a veces también los equipos de la liga, que a veces por falta de recursos o circunstancias no pueden tener una planilla completa que les permita poder tener posibilidad de recambio. Si se lesionan dos jugadores, Juan, acaban jugando con 9. Sí, pues definitivamente, eso es algo que perjudica, ¿no?, a la participación de este equipo de San Diego en lo que se refiere la Liga Distrital de Los Olivos. La pelota la tiene Fabri, recupera la pelota, vamos a ver, mete el balonazo largo, corta bien ahí Tabuada, nuevamente recupera San Diego, que se ha ido con todo, ¿eh? La pelota la tiene Bustamante, cuidado, se escapa Fabri, levanta la cabeza, va a ir al centro buscando a Córdoba en el área, y la tiene Mejía, cuidado, aguanta la pelota, rechaza con todo Rosas. Sale tranquilamente, cae el tiro del fondo, Tabuada, mete el balonazo largo buscando a Gómez, anticipa bien ahí el número 6, el jugador Oroya del equipo de San Diego. La pelota se detuvo porque el juez ha cobrado el tiro libre a favor del equipo de San Diego, Víctor. Así es, Juan, quiero saludar a César Velázquez Torres. Él se pregunta, ¿por qué el distrito de Los Olivos tiene una cancha? Se escapa Bustamante, le va a pegar. Estaba solo Bustamante en el área, clara oportunidad de descuento para San Diego. Continúe, Víctor. Sí, Juan, la posibilidad de San Diego, increíble. Y nos decía César Velázquez, ¿por qué se juega en esta cancha en ese estado? Deberían de hacer algo las autoridades. Es algo que lo hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? Creo que no queremos ser reiterativos ni redundantes. Pero sí hay que explicarle al amigo, claro, seguidor, que el campo donde normalmente se juega o se jugaba la Liga Distrital de Los Olivos es el campo de Pro, que es un campo sintético. La municipalidad no le ha dado las facilidades para tener, digamos, los horarios a disposición, y solamente se está jugando uno que otro partido. En Pro hoy se juegan 2, por ejemplo, pero aquí se van a tener que jugar 3. Así que esa es la razón por la que no se juega en otro campo, lamentablemente. Sí, Juan, un gran abrazo también a Marcos Torres, a Alejandro Montenegro Tejada y a la gente que se empieza a conectar aquí a través de nuestra señal desde la cancha Perú, aquí en el Héctor Chumpitaz, que curiosamente estamos en el distrito de San Martín de Porres. Correcto, muchas gracias, Víctor Valencia. Va a venir el tiro libre a favor de la gente de Unión Calle Altí. Le va a pegar aquí Mío. Este es el jugador Mío que levanta la cabeza, prefiere jugar a un costado con Tabuada. La tiene Tabuada, mete el balonazo largo buscando ahí al número 16 el jugador, también Tabuada, recibe por aquí Gómez, amortigua bien la pelota, la toca ahí en la mitad de la cancha con el número 14, el jugador Zamora. Prefiere jugar con Mío hacia atrás, la va a pedir Mejía, se complica un poco Mío ante la marca de Córdoba, viene el rechazo, así es, ejerció presión ahí Córdoba para recuperar a la gente de San Diego por intermedio del número 10, el jugador Fabri. Rechaza con todo Rodríguez por el equipo amarillo. Ahí nuevamente el rechazo del número 5 Mejía. Nuevamente recupera la pelota la gente de San Diego. Cuidado con el número 3 Córdoba. Rechaza con todo también el número 4 Isuski Víctor. Sí, y te cuento, Juan, creo que ahora Freddy también está dando indicaciones con el señor de San Diego para ver cómo se para mejor el equipo amarillo. ¿Cómo hace este? Este es un maestro, la verdad.
Man, estoy preocupado, Juan, la verdad que el jugador en cualquier momento se nos va. El técnico le está preguntando quién puede entrar, quién puede salir. ¿Cómo replanteo? Va a venir el tiro libre. Muy bien, Freddy. Un saludo para Freddy Salazar del equipo desde la cancha Perú. Tiro libre a favor de San Diego. Cuidado, frente a la pelota, el número 4, Bustamante. Se mete en el área. Córdoba, va a venir el centro. Cuidado, el balón que queda picando. Recupera la gente de San Diego, pero nuevamente se mete con todo ahí el número 14, el jugador Zamora. Y manda la pelota fuera del campo de juego. Tiro libre que corresponde, o tiro de esquina que corresponde a San Diego. Veo otra actitud, Juan, en el equipo amarillo. Mucho más adelantado, ha adelantado las líneas, tratando de generar peligro. Ya perdió una posibilidad de gol hace unos minutos. Vamos a ver si para los intereses del equipo amarillo puede descontar. ¿Y por qué no ir pensando en el empate? Cae al team más cómodo con el 2-0 por ahora. Cuidado, le va a pegar en el tiro de esquina. Se prepara Fabri, se mete en el área. La gente de San Diego, el balón nuevamente rechazado por Mío. Se va fuera del campo de juego. Al otro tiro de esquina que corresponde al equipo amarillo. Así es, Juan. A donde sea se rechazó el balón. Un abrazo también a Jonathan Tafura. Henry de esa Vega le manda el saludo ahí. Jonathan Tafur, y un abrazo también a Daniel Toledo Horna, siempre un colega que está pendiente, que hace un buen trabajo en el tema fotográfico. Un abrazo muy fuerte a Daniel Toledo, la pelota por arriba. Ahora, cuidado, puede venir la oportunidad para San Diego, el balón que queda picando. La tenía ahí el número 9, Espinosa, ¿por qué no le pegaste al arco? Se la pierde San Diego, que se ha ido con todo, Víctor, ¿eh? Sí, Juan, justo te comentaba, ¿no? El atrevimiento de San Diego de ir a buscar el resultado. Sabe que no le queda de otra y está generando posibilidades de gol en estos primeros minutos de la segunda etapa. Estamos llegando gracias a Fisiomedic, la mejor terapia de rehabilitación es Fisiomedic. Y usted puede llamar al 960-549-353. Y para que la fiesta no termine, Hoy tengo una reunión, Víctor. Y la verdad pasa que la voz. No sé, si se me acaba el líquido de alimento, ya tengo el número de Chopman Delivery, ya saben, en cualquier reunión, a cualquier hora, cualquier día, usted llama a Chopman Delivery y le llevan todo lo que necesite para que la diversión nunca se termine. Número, Víctor. Chopman Delivery, usted puede llamar al 951-390-889. Chopman Delivery. Agrégalo al fanpage y ahí vas a encontrar muchas novedades. Viene la pelota por arriba. Yo le tengo fe a André Córdoba, mi querido Víctor. André Córdoba. ¿En qué momento? Ya lo bautizó usted, André Córdoba. La pelota viene. Concha, sí, ¿no? Así es. Acá la pelota la tiene la gente de San Diego. Cuidado, la va a luchar Córdoba, pero primero que todo es Mío, que rechaza con todo. No se sonroja para rechazar la pelota. En la mitad de la cancha la tiene Fabri. Nuevamente para Bustamante. Avanza Bustamante. No tiene con qué jugar. Nadie se abre por el costado izquierdo. Mete el centro Bustamante. Cuidado con Córdoba. Se anticipa bien ahí Mío. Lo tiene bien referenciado el número 2 a Chico Córdoba. Sí, y para comentarle también, Juan, un paréntesis. Por ahí nuestro compañero de labores, André Valencia. Por ahí le tramitamos algún partido. Jugará también Copa Federación Regional, ¿ah? Bueno, ahí quiero ir, Víctor Valencia. Ahí vamos a ir. Ahí tiene la pelota. Quiero verlo. Que ahí lo quiero ver. Ahí lo quiero ver, señor André Valencia. La pelota va por arriba. Rechaza con toda la gente con dedicación, tiene que ser, ¿ah? Tiene que ser. La cámara de la cancha estará pendiente. Obviamente vamos a ver de su posición como volante pueda tener posibilidades, ¿no? Ahí. Ya llegará en su momento la Copa Federación Regional. Muy bien. Viene el rechazo ahí de la gente de Unión Cayatí, que se ha quedado un poquito. Ya no ataca mucho Molero por el izquierdo. Lozanao está solo arriba y realmente no le llegan los balones, ¿ah? No, como te digo, Juan, mucho más cómodo Cayatí. Está ganando 2-0. El que tiene la presión de buscar es el equipo amarillo y creo que lo está invitando a salir y por ahí lo pueda matar en el contragolpe el equipo rayado. ¿Lo estoy invitando a salir a dónde, Víctor? Invitando a salir de su campo. Ya, muy bien. La pelota la tiene San Diego, que pierde por 2-0. Cuidado con Córdoba. Se escapa Córdoba, cuidado. Se escapa Córdoba. Anticipa bien Mejía, pero la pierde. Nuevamente Córdoba, qué buen pase. Ahí nuevamente anticipada la defensa de Cayatí. La lucha también. La gente de San Diego, cuidado. Intentaba Valles. Ahí en la mitad de la cancha la tiene Fabri. Prefiere jugar más atrás con el número 12, el jugador Angulo, que mete la pelota a Córdoba. Nuevamente rechaza con todo ahí el jugador Mío. La pelota la tiene en la mitad de la cancha Gómez. Levanta el balón para Lozanao. Se escapa Gómez por el lado derecho. Sigue Gómez con la pelota, no la pierde. Avanza el número 10. Está pidiendo una falta, Víctor. Sí, estaba reclamando una falta. No la cobró el juez de línea. Indicó solamente un lateral para el equipo amarillo. Algo retrasado Gómez y Molero. No están teniendo mucha participación a diferencia de la primera etapa. Muchas gracias, Víctor Valencia. Se escapa, cuidado, por el costado derecho Lozanao. Sigue Lozanao, retrocede la pelota. Va a jugar ahora con Gómez, en la mitad de la cancha. Llega también Taboada, la deja para Rosas. Cuidado con Rosas, levanta la cabeza Rosas. Mete el balonazo, rechaza la defensa por intermedio de Angulo, la defensa de San Diego. Ya cobró el juez el tiro libre a favor del equipo amarillo.
otro tiro libre para el equipo de San Diego, que como te digo, ha adelantado su línea, Juan, pero Córdoba está completamente solo, abandonado, como hombre en punta, no tiene al socio ideal, no lo veo también a, normalmente Fabri se acercaba a hacerle compañía, pero está completamente solo Córdoba, así es muy difícil. Ya ganó el número 6 Oroya, se va por el costado izquierdo, corre con todo ahí la gente de San Diego por intermedio, el número 3 Córdoba, manda la pelota afuera mío, el saque lateral que corresponde al equipo de San Diego. Y no se olvide, Juan, estamos llegando gracias a Win Sport, la mejor ropa deportiva del Perú, viste a los mejores, viste de la cancha, Win Sport. Win Sports, así es, la pelota la tiene ahí el número 14, el jugador Rodríguez para el equipo de San Diego, recupera la pelota, Cayaltí, cuidado que se va Gómez, la pide Lostanao, recibe Lostanao, avanza Lostanao, negro marca, intentaba jugar ahí con Molero, corta bien la gente de San Diego, este es el número 4, el jugador, vamos a ver, aquí lo tengo como Zamora, pelota la tenía ahí San Diego, cuidado, se va a ir por un costado, el lateral que va a corresponder al equipo de Unión Cayaltí, que gana por 2-0. Por favor, Juan, le dice Freddy al heladero que me deje un par de helados, ¿ah? Por favor, que me lo suba aquí a la cabina de transmisión, se prepara otro cambio en Unión Cayaltí, nos confirmará en minutos Freddy Salazar. Muy bien, Víctor Valencia. Vamos a ver si estamos con el apunte de Freddy Salazar. Vamos a ver, Freddy Salazar, va a haber cambio en cualquier momento en Cayaltí, me cuenta. Sí, nos confirma Freddy Salazar a ras de campo el cambio en Unión Cayaltí. Está ahí haciendo las coordinaciones. Se prepara el número 12 en Unión Cayaltí en minutos. Juan, en segundo nos facilita el nombre del hombre que ingresará en Cayaltí. Por ahí empieza a tantear usted quién puede salir en el equipo rayado. Freddy. Así es. Un nuevo cambio, el tercer cambio y último del equipo de Unión Cayaltí. Ingresa Gerson Apolo, Apolopio, número 12, y sale Jan Zamora, número 14, en el equipo de Unión Cayaltí. Listo. Informó. Apolonio, me dijo. Apoloquio. Apoloquio, muy bien. Apoloquio. Muy bien, muy bien. Número 12. El pase, cuidado, se escapa ahí, está adelantado al parecer la gente de San Diego. No, dijo el juez del partido, la pelota la tiene Córdoba, cuidado, se lucha la pelota en el área. Nuevamente intenta recuperar Córdoba y falta. No, dijo que no hay nada el juez del partido. Ahí la tiene Cayaltí, se complica un poco la salida, rechaza con todo Tabuada. Va por el costado izquierdo Oroya para el equipo de San Diego. Tiene más la pelota San Diego, Víctor. Sí, está siendo el protagonista en esta segunda parte, pero no aproxima. Tres cuartos de cancha y no tiene más. El campo también realmente es complicado. Trata de generar, de hacer un fútbol adecuado, correcto, pero lo complica el campo. San Diego está haciendo más en esta segunda etapa. Rechaza con todo la gente de Unión Cayaltí. Va a venir el saque lateral para el equipo Juan de San Diego, Víctor. Sí, un apunte de Freddy. Dígame usted, abajo, ras de campo. Así es. Conversando con un papá que está a ras de campo, me cuenta que el equipo de San Diego es un equipo categoría 2003, que ha sido el 2017 campeón regional de Lima Norte. La mayoría está cursando el quinto grado de secundario en el colegio Paul de Comas. ¡Cuidado, que viene el centro! La pelota parecía meterse en el arco de Cayaltí. Se va a ir fuera del campo de juego. Estuvo cerca el descuento. Sí, para concluir, Freddy. Así es, me indica que todos son compañeros del mismo colegio. Son categoría 2003. O sea, la mayoría tiene de 15 a cumplir 16 años. Bueno, hasta el arquero. Bueno, a mí me parece muy bien que a esta edad estén jugando Liga Distrital. A chicos. Y te diré, Víctor, que en su mayoría de buen somatotipo, ¿eh? Es importante por el roce, el nivel de competencia, ya la soltura que tengan estos chicos, 15, 16 años, y se están mostrando ya entre equipos con mucha más experiencia, con mucha más trayectoria, ¿no? Importante desde ese punto de vista. Correcto. Ahí la pelota la tenía el jugador Mejía, que rechaza con todo. Tiene mucho muy buen estado físico la gente de San Diego. Rechaza nuevamente Mejía. Complementa por ahí Molero. La pelota la tiene Isuski. La toca nuevamente para Molero. Cuidado con Molero, que es habilidoso. Sigue Molero. La pelota se le va a ir. Se le fue la pelota. El lateral que corresponde a San Diego. Sí, por acá nos confirman, Juan, que el uniforme de la gente de San Diego es el uniforme de las últimas Olimpiadas en el colegio. Ah, correcto. Sí. Bueno, la semana pasada vino con el uniforme completo, el uniforme crema completo. Ah, mira, Ahora ha venido con la camiseta amarilla. Sí. No, pero de verdad que muy bueno el apunte de Freddy, sobre todo pues por lo que significa estos muchachos. Yo imagino, Juan, estos muchachos de 2 a 3 años estarán con el transcurrir del tiempo distribuidos en los diversos equipos de la liga, ¿por qué no jugando también en segunda? Y se van a recordar con este video porque están
Jugando la Liga Distrital frente a Unión Cayaltí. Le va a pegar el número 4. Se prepara Bustamante. Ahí está Bustamante frente a la pelota. Dos hombres en barrera. Agazapado el portero. Se mete también en el área Córdoba. Cuidado. Está la gente de San Diego. Viene el centro. Cuidado la pelota por elevación. Rechaza la gente de Cayaltí. Aquí complementa el número 12, el jugador Apoloquio. Se iba con todo también el número 7. Cuidado, ahí está el jugador, el número 7 es el jugador Lostanao. Sigue Lostanao, avanza Lostanao, ya pasó uno, recupera la pelota el equipo de San Diego. Ahí la tiene el conjunto amarillo. Sale jugando del fondo con Oroya. El pase ahora por el sector izquierdo. Cuidado, la tiene el número 10 Fabri. Está adelantado. Estaba adelantado, ya levantó el banderín Víctor Valencia. Así es, Juan Fernández, hombre adelantado. Hombre adelantado en el equipo de San Diego. Estamos llegando gracias a Fisiomedic Rehabilitación. Obviamente lo mejor en rehabilitación. Fisiomedic, usted puede llamar al 960-549-353. Y también a Chopman Delivery. A cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier parte de Lima Norte. ¿Eh? Usted se comunica al 951-390-889. Y Chopman te estará llevando el pedido que tú quieras. Y hay unas promociones, Víctor, unas promociones bastante interesantes. Y tiene de todo, a pisco, te quiere un roncito también, Víctor Valencia, ahí se lo llevan a su casa. No hay ningún problema. Aquí la pelota la tiene Cayaltí por intermedio de Molero. Va a venir el centro de Molero, no había nadie. El balón se va fuera del campo de juego. Va a corresponder el lateral para el equipo de San Diego. Y también Peruchos Barber Shop, la mejor barbería de Lima Norte. Usted hoy tiene de todo. Usted va a Peruchos, ¿no? Se acicala, se hace el corte, mi querido corte hongo que le gusta a usted, mi querido Víctor Valencia. Y en la noche, ya si usted está en su reunión ya bien acicalado y se le acaba el líquido elemento, llama a Chopman Delivery. Así es, Juan. Ya el corte hongo ya no, y eso ya está pasado de moda. Ahora a ras de campo, a ras de cuero cabelludo es. Creo que ahora con la barbería te miden uno, dos. Hay unos cortes bien particulares. Tiene su medida, ya. Así es, ahora ya, olvídese ya. ¿Dónde estará nuestro peluquero antiguo? Usted, ese donde iba usted a la silla de odontólogo. ¿No? Y que, ¿no? Quedaba, tenía su regulador, ¿no? Claro. Y también su cinturón ahí para sacarle filo a la navaja. Ah, exactamente. ¿Ah? Esos señores ya están pues descansando ya en la casa de reposo. Ahora los barberos están de moda. Muy bien, aquí la pelota la tiene la gente de Unión Cayaltí. El balón se sigue picando, no sé recordar. La pelota la tiene la gente de Unión Cayaltí, cuidado. Está complicado en defensa, la va a marcar por ahí también. El número 14 es el jugador Rodríguez. Sigue Rodríguez marcando a Molero. La pelota va a ir a las manos del portero Vela. Tranquilamente agarra el balón el portero de Unión Cayaltí, que gana por 2-0. Pero repito, Víctor, que no se confíe la gente de Unión Cayaltí. Un gol del descuento y estos chicos están con un físico tremendo. Sí, está teniendo mucha actitud, que para mí es importante en estos muchachos de San Diego. El hecho de la falta de trajín, de tener el jugador diferente, creo que le está pasando factura, pero eso no mezquina la posibilidad y el atrevimiento que está teniendo en esta segunda parte, total, no pierde nada. Cuidado, le va a pegar Fabri, recuperó bien una pelota, qué buena iniciativa de parte del número 10, le pegó de media distancia, el balón se fue afuera y el saque de fondo que corresponde a la gente de Unión Cayaltí. Estamos en vivo y en directo, somos desde la cancha Perú. Qué buen apunte de parte de Freddy Salazar. Eso no lo tendríamos si no estuviéramos ahí en la cancha, ras de cancha. Hay un tiempo de hidratación, Víctor Valencia, para los jugadores. Freddy Salazar, minuto de rehidratación, ¿cierto? Así es, el profesor pidió a los árbitros que a los 20 minutos haga una para que puedan rehidratarse los jugadores, porque parece mentira, el polvo seco que penetra la garganta hace que el jugador se sienta más cansado. Entonces, viendo la facilidad, el árbitro ha concedido un minuto para que se rehidraten. ¿Puede entrevistarlo al señor? ¿Podría entrevistarlo al señor? Para que nos cuente un poco sobre San Diego. A ver, maestro, acá estamos con un papá. Ahorita nos va a contar las anécdotas del equipo. A ver, maestro, cuéntenos un poquito de San Diego. Este es un equipo que es Sub-3 2003 y son campeones regionales de Lima, la región Lima. Han participado provincialmente, quedando desde la segunda vuelta en provinciales por falta de refuerzos. Como somos un equipo de alumnos de un colegio, los padres quisimos tenerlos a ellos todos juntos porque la federación nos pidió refuerzos y no quisimos, y llegamos hasta la segunda rueda de la región y César Vallejo nos eliminó.
Me dice usted que la César Vallejo le ganó en Chimbote, haciéndole jugar a las 2 de la tarde en semejante calor, eso es lo que me comentó. Sí, a las 2 de la tarde en Chimbote, en cancha sintética, y los muchachos no están acostumbrados a ese calor y los mató. Pero ni aún así, ya con el desempeño, nosotros somos padres que nos gusta ver a nuestros hijos que hagan deporte y rinden sus frutos, y los estamos apoyando para eso. Claro, claro, San Diego está aportando bastante menores, por lo que veo son categoría 2003, 15, 16 años, nada más y nada menos. Sí, son compañeros de colegio inclusive y se juntaron y les gusta el fútbol y les apoyamos, y participar acá es una gran experiencia para ellos, para que ganen experiencia y fuerza y experiencia más que todo en el fútbol, ¿no? ¿Su nombre, maestrito? Alexander Angulo. Muy bien, maestro, muy agradecido por la entrevista, muy amable, gracias. Muchas gracias, Freddy. Ahí estuvimos, Juan, a ras de campo, entrevistando al papá que está todo, haciendo todo ese esfuerzo para animar a los muchachos. Muchas gracias, Freddy. Esas son las historias de la Copa Perú, que desde la cancha recoge en todo su recorrido, Víctor, ¿no? Hemos visto tantas cosas bonitas. ¿Recuerdas el chico que iba con su perro, ¿no? A jugar en Coyique, ¿no? Estuvimos luego con la noticia que rebotó también Freddy Salazar con los chicos de de La Victoria, ¿no? Con el auspiciador de los Brazzers y no sé qué otras páginas. Esas páginas donde le gusta navegar a Víctor Valencia. Y también, en la noche. Hoy día, por ejemplo, también estos chicos de San Diego, ¿no? Categoría 2003 todos. Oh, sí, deja una grata impresión y un gran mensaje de que definitivamente si hay alguien que quiere arriesgar y apostar por estos muchachos, es importante pues para que se muestren. Y el deporte es el mejor argumento, Juan, para que los tengamos lejos de tantos vicios, ¿no? Que aquejan a la juventud en el Perú. Venía el remate aquí de Espinosa. Buena el intento, pero mala la ejecución. La pelota se fue fuera del campo de juego. Me parece que Gayaltín se está confiando demasiado, Víctor, ¿eh? Le sí. Meten un gol y puede venir un segundo. Usted sabe que muchos dicen que el 2-0 es el resultado más peligroso. Sí, es el resultado más peligroso que hay. No, es que creo que está jugando al ritmo de San Diego, no simplemente. 1-0 no es peligroso. No, pero el 2-0 es mucho más peligroso. ¿Ah, sí? Claro, sí, de todas maneras. Bueno. Es el resultado que comercialmente lo ponen siempre como el más peligroso, ¿no? Muy bien. Va a venir el despeje aquí de la gente de Unión Cayatí. 2 para Cayatí, 0 para San Diego. No te olvides, Chopman Delivery. Agrégate al fanpage de Chopman Delivery y puedes a cualquier hora y desde cualquier punto de Lima Norte solicitar si se te acabó tu bebida, los snacks, lo que necesites a cualquier hora. Solamente comunícate a Chopman Delivery. Ahí está el fanpage para que puedas hablar por inbox, por supuesto, y también al número que ya dio nuestro querido amigo Víctor Valencia. No, y Juan, quiero decirle a toda la gente, a todas las empresas que quieran ser socios de LC, auspiciar en DLC, pueden escribirnos a la página, pueden escribirnos al Facebook. Se viene el Interligas, así que eso va a vender como pan caliente. Obviamente las inscripciones se cierran el 26 de abril, después no nos reclamen. Ya estamos ya con 4 auspiciadores. Ahí la pelota le va a pegar, vamos a ver Bustamante, la pelota por arriba, la luchó. Cuidado que el balón que quede picando, se metía ahí Gómez para luchar ese balón. Alcanzó a rechazar la pelota, pudo ser el primero para San Diego. No, le pegó muy bien ahí, de pie izquierdo al corazón del área. Esos centros son venenosos ahí, en un área tan complicada. Realmente me gusta el atrevimiento de San Diego. Te cuento que no he hecho gol alguno en ese momento a San Diego, así que ya te imaginarás cómo será la celebración si llega el gol. Ahí el tiro de esquina para la gente de San Diego. Cuidado, la pelota va por arriba, salta el portero, el balón que queda picando. Puede llegar Fabri, le va a pegar Fabri, la pelota que choca en un defensa, la pelota afuera. Otro tiro de esquina para San Diego que ya merece el descuento. En el fútbol no se trabaja en base a merecimientos, pero este equipo ya merece un gol por lo que está haciendo en esta segunda etapa. Realmente estos muchachos ya esperan con mucha ansia que se abra el arco y poder al menos descontar y por qué no empatar. Freddy, ¿algún apunte abajo? Todo tranquilo, listo. Está con su palmera incluida. Correcto. Va a venir el tiro de esquina aquí a favor de San Diego. En el área está Oroya, en el área Córdoba. También se mete el número 9, Espinosa. La pelota va a ir por arriba. Salta el portero. Tranquilamente a las manos del portero Vela, de Unión Cayaltí. Sí, ha desaparecido la imagen de Molero, la imagen de Gómez. Ya creo que se están guardando un poco estos buenos jugadores del equipo de Unión Cayaltí. Que como lo decíamos, Juan, con este resultado parcial, 9 puntos, no es poca cosa. No, nada que ver. Y creo que eso de alguna manera también motiva los siguientes encuentros. Cuidado con Cayaltí, que si consolida ese resultado, se mete a la lucha. Ahí la pelota la tiene Unión Cayaltí.
Va a venir el saque lateral para el equipo rojinegro. Ojo que todavía no descansa también Unión Cayaltí. La pelota va por arriba, rechaza con todo también el número 7, el jugador Bustillos del equipo de San Diego. Este está Boada, deja el balón para Rosas. Va el balonazo ahora buscando a Molero por el sector izquierdo. Sigue Molero, lo marca de cerca también la gente de San Diego. Cuidado con Molero, se escapa Molero, lo va a marcar Espinosa. Ya lo marcó Espinosa, sigue Molero, saca el balón para Rosas. Se mete en el área, puede venir el tercero. El remate de Gómez, gran acción individual de parte del número 9, Molero. El remate de Gómez se fue fuera del campo de juego. Saque de fondo que corresponde a San Diego. Así es, Juan Fernández, por ahora Cayaltí gana 2-0. Ya lo hemos dicho, 9 puntos es importante en lo que son las aspiraciones para el título y el Interligas. Y el equipo de San Diego, que me parece que ha tenido otra actitud en esa segunda etapa, mucha predisposición, más variantes, más atrevido, el equipo amarillo ya está mereciendo al menos el descuento. El partido que viene es entre los Tigres Academia y el equipo de Platense. ¿Ah? Pero bueno, vamos a tener que hacer un alto porque también tenemos que almorzar, hidratarnos, y vamos a estar ya, para que usted no se quede con fútbol, en vivo desde San Juan del Urigancho, Víctor. Ahí va a estar el equipo conformado por George Palacio, Marín Arón Quispe y Jorge Contreras. Al saque lateral va a ir el número 9, Espinosa, para San Diego. Recibe por aquí la pelota el número 10, el jugador Fabri. Nuevamente Espinosa. La toca ahora en corto con el número 4, Bustamante. Puede sacar el centro, marca bien Mejía. El balón se va afuera, lateral que corresponde a San Diego. Estamos 2 para Cayaltí, 0 para San Diego. Somos desde la cancha en vivo, aquí en el Héctor Chumpitaz, en el corazón de San Martín, el límite de San Martín y Los Olivos. En Los Olivos de Pro, puntualmente, gana Unión Cayaltí 2-0. Se va metiendo de lleno, con muchas posibilidades para lo que es el título y el paso Interligas. Y San Diego, pues, un equipo repleto de muchachos categoría 2003 que están tratando de dar la talla aquí en la Liga de Los Olivos. Y ahí la pelota la tiene Córdoba, intentaba Córdoba, la lucha Córdoba, y hay falta, dice el juez. Falta para afuera, tiro libre que corresponde a la gente de Unión Cayaltí, pero quiero decirte algo, si hay un premio que merece este equipo es el de juego limpio, Sí. No ha habido tarjetas amarillas, creo, Víctor, en ese momento. Sí, importante, realmente hasta ahora ningún hombre amonestado en este partido, y creo que también, al margen del resultado, por ahí ojalá Freddy Salazar nos apoye, le pueda robar las palabras a este chico Córdoba con mucha proyección en el equipo amarillo. Pero acá lo tenemos, no hay ningún problema, Víctor. Acá muy cerca de nosotros. Está bonito. Muy bien. La pelota... El problema es cómo se hace cámara él. Muy bien. Ahí la pelota la tiene el equipo de San Diego. Va a venir el saque lateral para el conjunto de San Diego, el conjunto amarillo que cae por 2-0, pero ya merece el descuento. Tuvo varias llegadas, Víctor, principalmente la pelota parada que pudieron terminar en el gol del equipo amarillo. Ya viene el partido entre Platense y los Tigres Academia, y luego de ese compromiso se enfrenta también el equipo de los Tigres del Álamo y Atlético Torino. Sí, buen partido. El equipo de Torino que quiere resarcir un poco de la derrota pasada, y la gente de Tigres que está como puntero en el grupo, ¿no? Está puntero del grupo, Juan, uno de los punteros, me parece. Claro, los Tigres del Álamo, es el equipo puntero, tiene el puntaje hasta el momento ideal en el equipo, en el grupo, 9 puntos, va bien los Tigres del Álamo. Buena campaña este año, la pelota se va a ir fuera del campo de juego. Usted, Víctor Valencia, tiene como 50 polos desde la cancha, ¿no? Ahí va a salir el saque lateral ahora a favor de Unión Cayaltí. Este es el polito que ha quedado, no sé de cuándo estaba guardado ahí. Muy bien, pero usted ya tiene el polo de Win Sport, así que no hay ningún problema. Está ya. Así es. De todas maneras. Hay que vestirlo para el siguiente partido. Así es, ahí lo tenemos ya, mi querido Vicky. La pelota viene por elevación, amortigua bien ahí Córdoba. La lucha también con el jugador Mejía, sigue Córdoba. Ahora rechaza con toda la defensa del equipo de Unión Cayaltí, que también hay que decirlo, Víctor Valencia, cuando aquí se va la gente de Cayaltí por intermedio de Taboada, sigue Taboada, va a meter un remate al arco del equipo de San Diego. Ahí la tiene el portero Montoya, te iba a decir. Ahora la pelota la tiene el número 9, cuidado, se escapa Molero, la tiene Molero, este es habilidoso, sigue Molero, lo anticipa bien ahí el número 2, Angulo, manda la pelota afuera. Te decía de que muchas veces hay equipos con experiencia que para superar equipos nobles, ¿no?, equipos jóvenes, siempre apelan al juego brusco, ¿no?, al ganarle la moral con pateando por aquí, por allá, pero el equipo de Unión Cayaltí ha jugado también de manera leal este partido. En general los dos equipos muy leales, pero usted hace el apunte, sobre todo porque el equipo de Cayaltí es un equipo más compacto, con más experiencia, con más años, y a pesar de que, por ejemplo, Gómez, uno de los que va con mucha vehemencia al balón,
no va con mala leche, como dice, simplemente va, disputa de la mejor manera los balones Gómez del equipo de Cayaltí. Correcto, ahí la pelota la recuperó Lozanao, Rosas ahora para Cayaltí, nuevamente la lucha Mejía que se ha sumado al ataque, este es el número 4 jugador Isuski. La pelota la tiene el equipo de Cayaltí por intermedio de Molero, para mi gusto la figura del partido, Víctor, Molero, la pelota la tiene ahora nuevamente Cayaltí en campo de San Diego, la recupera Isuski que ingresó en la culminación ya de la primera parte. Otro lateral que corresponde a Unión Cayaltí que gana por 2-0. Va a venir el saque lateral, balón que queda picando. Cuidado que viene Lozanao, puede venir el tercero. Atento el portero Montoya, agarra el balón. Juan, aquí un buen seguidor también, amigo de la página, Piero Palomino nos dice, y a ver usted qué opina. Este campo se parece al histórico campo de la 70. No, saludos. Lo que comenté la semana pasada, y un saludo a nuestro gran amigo. Claro. Piero Palomino, tremendo arquero de la 70, así es, así era la 70. Y la otra vez se conectaron precisamente dos seguidores de la 70 y le dije lo mismo y me respondieron, claro, ¿cómo no recordar el campo de la 70? Claro, el campo de la 70, sino que acá la diferencia es que para el tiro de esquina no hay que mover las bolsas de basura. No, no, y aparte que tiene ahí, ¿no? No, tiene este campo sí tiene partes, digamos, con un poquito de grasa. La 70 claro, era totalmente tierra. Todo era tierra, y claro, ahora sí me acuerdo. Es un hermoso escenario deportivo, aunque la cancha de tierra tenía su atractivo también, mi querido. Oh, sí, tenía sus cositas la cancha de tierra, realmente era un atractivo grande para toda la gente en la zona de Condevía, allá en San Martín de Porres. Y un abrazo a todos los seguidores que también de la página de la 70, ¿no? También, obviamente, la página madre de todo este gran equipo de la cancha. Muchas gracias, Víctor Valencia. Tiro libre que corresponde a Unión Cayaltí, que gana por 2-0. Parece que baja un poquito los brazos a la gente de San Diego, ¿ah? Sí, el partido se ha letargado un poco, Juan. Algo frío en el partido está como usted. ¿Qué pasa, maestro? No, el partido está chato, como está dice chato, usted. No. La pelota la tiene el jugador Mejía. Va a salir del fondo Mejía. Ahí la toca con Isuski. Sigue Isuski. Amortigua la pelota. Lo va a marcar también el número 14, el jugador Rodríguez. Ahí había falta en perjuicio de Cayaltí. Tiro libre para San Diego. Usted estuvo ayer en el estadio de San Marcos, ¿no, Víctor? Sí, efectivamente, Juan. Fuimos ahí a hacer unas notas al campo de San Marcos. Realmente, gran partido del equipo de la Sub-17. Gran ha ido, trabajo. Ha ido de menos a más, ¿no, el equipo? Sí. Pero el día de ayer también, el ánimo no es vender humo, Juan. El equipo ecuatoriano salta al campo, se sentía ya clasificado. Y realmente, sin desmerecer, esperaba un poco más del equipo amarillo. Pero la selección sub-17... Tuvo algunas ausencias también, sí, ¿no? Tuvo le dio descanso. Varias ausencias. Pero Perú también tuvo ausencias, ¿ah? Pero... O sea, tuvo cambios, pero sí. No sé si fueron, digamos... no sé, pues para dar descanso, Hubo cambios, ¿no? Pero casi se mató la columna vertebral de la sub-17 y no en vano, pues el partido me parece que lo cierra en los primeros 45, ¿no? Buen trabajo en lo colectivo, ¿ah? Correcto, muchas gracias, Víctor Valencia. Ya estamos en el hexagonal y ahí, como usted ha estado comisionado, va a seguir yendo al estadio de San Marcos. Vamos a ir también, Víctor Valencia, para poder hacer la cobertura como lo hemos venido haciendo, ¿no? Ayer estuvimos subiendo algunos videos ahí en la página desde la Cancha Perú, que está acreditado también para el Sudamericano Sub-17. Lo que pasa es que nosotros no lo publicamos, ¿no? En la página, ¿no? ¿Para qué hacer tanta pompa? Así, perfil bajo se avanza mejor. Muy bien, Víctor Valencia. Sobre todo bajo. Muy bien, la pelota la tiene aquí la gente de San Diego. Va a salir del fondo San Diego, mete el balonazo largo. Ahí ahora recupera la gente de Unión Cayaltí. Tabuada, vamos a ver, Lozanao. Se complica en la salida, sigue Lozanao con la pelota, no la pierde. Avanza Lozanao, sigue Lozanao, ahora sí recupera la gente de San Diego. Intenta por ahí el jugador Rodríguez. Nuevamente Cayaltí por intermedio de Rosas, corta bien el avance angulo, va a meter el rechazo con todo, buscando la arremetida del número 3 Córdoba, lo agarra a Córdoba, tiro libre, así es, lo agarraba Mejía, tiro libre que corresponde a San Diego. Así es, somos desde la cancha Perú, hay un tiro libre para el equipo amarillo, ya está mereciendo un gol, ya está mereciendo un gol este equipo amarillo. La solución para tu lesión, Víctor Valencia, Fisiomedics del licenciado Cristian Mariños. El mejor en rehabilitación deportiva. Aquí puedes llamar al 960-549-353. Repetimos. Fisiomedic 960-549-353. Cuidado, le va a pegar ahí Bustamante. Por ahí adentro, ¿eh?
La pelota parecía hacer una curva, pero como el arco está algo chueco, mi querido Víctor Valencia, la pelota no chocó en el palo. Sobre todo el travesaño, ¿eh? Tiene una especie de semicurva el travesaño aquí en el campo. Aparentemente. Aparentemente, ahí un extraño realmente hace recordar esos campos de tierra en antaño, ¿no? Con arcos de madera, con estas características. Realmente nos hace añorar viejos tiempos. Pero la crítica también porque la liga pues no puede jugarse en estos campos. Yo me imagino que con la comunicación, el trabajo entre las autoridades y gente de la liga, creo que se puede ir mejorando. Gracias, Víctor Valencia. La pelota la tiene Isuski, la pisa Isuski. Va a jugar con Rosas, la toca en corto ahora. Cuidado, le dejó la pierna Bustamante. Ese es otro uniforme que ya no va a servir, ¿eh? Correcto. Aquí la pelota la gana también el jugador Oroya. Se va con todo San Diego, la tiene San Diego. Intentaba jugar con Fabri, pero corta bien el avance de la gente. Unión Cayaltí, la pide Rosas. Este es el jugador Tabuada. Isuski está libre por el lado izquierdo, sigue Rosas. La pelota va para el número 4, ahí está Isuski. La pisa Isuski. La toca de taco, quiso hacer una de lujo, pero la pierde. Este es el jugador número 14, jugador Rodríguez. Córdoba, avanza Córdoba, sigue Córdoba. Tiene que soltar la pelota, nadie se abre, nadie se muestra. Fabri, nuevamente para Córdoba, por el lado izquierdo. Ahí la tiene Córdoba. Fabri nuevamente, no pierde la pelota la gente de San Diego, Víctor. Sí, Juan, sigue transcurriendo los minutos, ya pasamos la media hora de juego en esta segunda etapa. La tónica es similar, ¿no? El equipo de San Diego trata de proponer y Cayaltí trata de buscar el contragolpe como en esta oportunidad. Gracias, Víctor Valencia. La pelota la tiene aquí la gente de Unión Cayaltí por intermedio del número 10, el jugador Gómez. Sigue Gómez con la pelota. Ya se abrió también Rosas, se mete en el área Molero. Sigue Rosas, la pide Molero. Rosas, mete la pelota en el área. Cuidado que va a llegar Tabuada. Bien, Oroya, oportuno. Manda la pelota al saque lateral. Oportunísimo, diría yo. Chomman Delivery pide a cualquier hora y en cualquier lugar. Lima Norte está a tu disposición. Chomman Delivery, puedes llamar al 951... Vamos a ver, aquí tenemos el teléfono, vamos a reconfirmarlo, de Chomman Delivery a cualquier hora, sobre todo los fines de semana, hay mucho movimiento, 951-390-889 y te lo llevamos a tu domicilio. Chomman Delivery. Así es, atención a toda la gente de Lima Norte, ¿eh? Aquí la pelota la tiene Unión Cayaltí con Rosas, la pide Isuski, le va a pegar Rosas al arco, lejos del arco de Montoya, saque de fondo que corresponde a San Diego. Va a salir desde el fondo San Diego. Llegamos por encargo de Wing Sports, la nueva ropa deportiva del Perú, Wing Sports, solo para ganadores. Perucho Barber Shop, la mejor barbería de Lima Norte, Girón Libertad 896, esquina de Puno con la avenida Tupac Amaru. El balón lo tiene ahora Unión Cayaltí por intermedio, Los Tanao tiene que sacar el centro de Los Tanao, el balón que queda picando bien Montoya, seguro de manos. Sí, que no ha tenido mucho trabajo Montoya en esta segunda etapa, por ahora pues no encuentra el camino el equipo de San Diego, trata pero no puede. Ya los minutos se quedan cortos y no llega ese bendito gol pues que espera gritar el equipo amarillo. Este partido es tan sano que cada caída se piden disculpas, ¿eh? Se dan la mano, todo. Muy bien, eso es fair play. O sea, caen con mucho cuidado. Así es, muy bien. La pelota la tiene Unión Cayaltí. Avanza el número 12, el jugador Apoloquio. El balón lo tiene ahora Tabuada que cambia por el sector derecho. Vamos a ver qué hace por ahí también la gente de Unión Cayaltí. Lo marca Fabri, sigue Fabri, ya lo agarró al jugador Tabuada del equipo de Cayaltí, tiro libre que corresponde al equipo rojinegro. Desde la cancha Perú, campo Héctor Chumpitaz, aquí en San Martín de Porres, Los Olivos de Pro, Unión Cayaltí 2, San Diego 0, y con esto pues Cayaltí le mete miedo a siempre a los favoritos históricos aquí en la Liga de Los Olivos. Está, así es, gracias Víctor Valencia, cuidado, aquí se va a meter la gente de... En todo caso queríamos decir también que Águila de Santa Ana en esta fecha se enfrentaba a Manosalva, que ya se retiró, o sea, obtiene automáticamente 3 puntos. O sea, Águila de Santa Ana ya suma 9 puntos, al igual que Unión Cayaltí, Víctor. Importante, ¿no? Importante sobre todo por el gran trabajo que hizo la gente de Águila de Santa Ana en la fecha pasada y que tuvo gran audiencia, Juana, mucha audiencia. Hincha, me imagino, pues, de la gente de Águila de Santa Ana, ¿no? Así es. Hincha de buen fútbol también, la pelota la tiene aquí la gente de San Diego, ya cobró el juez una falta en perjuicio de Gómez, tiro libre, peligroso para la gente de Unión Cayaltí. Somos desde la cancha Perú, la fuerza número uno en transmisiones en vivo, Víctor Valencia. Así es, pronto también estaremos con la Copa Federación Regional al estilo, desde la cancha Perú, que por ahora, aquí en Los Olivos, más tarde en San Juan de Lurigancho también, y obviamente recorriendo todos los campos pues de la mejor manera y siempre con la misma pasión para ustedes, nuestros seguidores.
Muy bien, Víctor Valencia. Va a venir el tiro libre ahí de la gente de Unión Cayaltí. Le pega Rosas, la pelota para arriba. Salta bien el portero Montoya. Ya había marcado una posición adelantada el juez asistente. Va a venir el rechazo de la gente. Cuidado, mal servicio. Recupera Rosas para el equipo de Cayaltí. La tiene Rosas en posición de ataque. Se va por el lado izquierdo. Sigue Rosas. Puede sacar el centro. Se le va a ir la pelota. Se le fue. Se le fue el balón. El tiro libre o el tiro de esquí, el saque de fondo que va a corresponder a la gente de San Diego. Somos desde la cancha, estamos llegando gracias a Win Sport, la mejor ropa deportiva del Perú. Viste a los mejores, viste a desde la cancha también. Y a Peruchos Barber Shop, la mejor barbería de Lima Norte. Girón Libertad 896, cruce de Puno con Tupac Amaru. Freddy Salazar, ¿algún apunte allá en planta baja? Víctor, todo tranquilo. No hay novedades todavía, los dos equipos que van a jugar a continuación están haciendo su precalentamiento y por lo pronto el partido se ha puesto en un stand-by, ¿no? No, ya veíamos que San Diego se había ido con todo, había inclinado el campo y se merecía con todos los méritos hacer el descuento. Y espero que resulte el esfuerzo que están haciendo los muchachos de San Felipe. Gracias a Freddy y sobre todo al profesor, creo que es el técnico de San Diego, con mucha tranquilidad, ¿eh? Realmente sin exigir, sin presionar, esperando pues que los chicos se muestren y puedan de alguna manera poder lograr el ansiado descuento aquí en este partido ante Unión Cayaltí. Chicos que van en crecimiento y obviamente un equipo de Cayaltí, creo que como lo decía Juan, con más experiencia y con jugadores con mejor somatotipo también, que eso determina de alguna manera el manejo del partido. La pelota la tiene Rosas para el equipo rojinegro. Ahí la tiene Cayaltí con Isuski. Va Isuski. Sigue Isuski. No se atreve Isuski. Prefiere tocarla ahí con el jugador Los Tonao. Ya cayó pesadamente el jugador Rosas, que ha comido un kilo de tierra. La pelota la tiene la gente de San Diego por intermedio de Rodríguez. Cuidado, amortiguó bien la pelota. Ahí la tiene Córdoba. Anticipa bien Mejía con toda la experiencia. El número 5. El árbitro del partido dice que ha culminado el encuentro. Vamos a ver si estamos a ras de cancha con el jugador del partido. Sí, justamente estamos con Freddy Salazar en el campo para ver si puede conversar con Moleros, el número 9, pues el mejor del partido aquí en el triunfo de Unión Cayaltí sobre San Diego. Vamos a ver si tenemos pues a continuación. Freddy estará dialogando con el jugador del partido, Molero. Vamos a ver si Freddy, si nos puede. Vamos a ir con la entrevista. Sí. Ahí nomás, mi querido Freddy Salazar, ahí nada más. Usted continúe con la entrevista, Freddy Salazar. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Estamos aquí con el jugador del partido, Moleros. Hiciste la apertura del marcador. Sí. Freddy, voltea, da la cara, acá tú también. No sé qué decir. ¿Cómo te sientes ante el primer gol que has hecho? Feliz, se lo dedico a mi abuelo. Mi abuelo acaba de fallecer hace una semana. Ya ahí por él. Acá tengo su polo. Ya ahí por él estoy jugando. Voy a seguir siguiendo mis sueños y nada más. ¿Le dedicas el gol a tu abuelito? ¿Cómo se llamaba tu abuelito, hijo? Rodolfo Molero Bustamante. A ver, enseña el polo a ver para que lo ponchen. Amigo, podemos poncharle, dedica el gol que ha ocasionado, que ha hecho la apertura del marcador a su abuelito, que acaba de fallecer. Está, lo podemos comprender, está un poquito acongojado todavía, se siente en sus palabras. Le vamos a pedir la comprensión del caso para sus pequeñas palabras que nos está dando. ¿Cuántos años tienes, hijo? 16. 16 años. Aparte del fútbol, ¿qué haces? ¿Todavía estás en el colegio, me imagino? Sí, estoy estudiando, estoy cuarto. Cuarto de secundaria. Le dedicas el gol a tu abuelito, me imagino que es una pérdida un poquito fuerte, un poquito te tendrá apenado, me imagino, por eso que un poquito que te afecta lo que te estamos entrevistando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, comprendo tu forma de ser, te agradezco de todas maneras la entrevista, muy agradecido, Molero. Aquí estamos con el jugador del partido, autor del primer tanto. Las comprensiones del caso, es un chico todavía un poco tímido para hablar, le comprendemos, también está un poco acongojado por el fallecimiento de su abuelito. Muy agradecido, Molero, te agradezco. Gracias Freddy. Muy amable. Gracias Freddy Salazar, fuerza, amigo Molero, mucha fuerza.
chico de 16 años que ha marcado un gol y que se lo ha dedicado a su abuelito, ¿no? Que ha fallecido hace poco. Son cosas que nos traen a veces el fútbol, Víctor, y que nos da la oportunidad muchas veces de rendir un homenaje a un ser que queremos, a un ser que amamos tanto, ¿no? En este caso, chico ha convertido un gol y tenía el polo del abuelo digamos, debajo de la camiseta. Y qué bueno, pues, que al menos de esta forma pueda rendir un homenaje a su querido abuelo. No, y las coincidencias de la vida, ¿no, Juan? Justo el día de hoy, nosotros desconociendo, él hace el gol, es la figura del partido, y eso le permite poder mostrar, pues, la imagen de su querido abuelo, que en paz descanse, y obviamente me imagino toda la alegría y la emoción de poder compartir y entregarle como obsequio este gol al abuelito que ya lo dejó. Bueno, lo del chico Moleros, 16 años realmente, con mucha proyección, atrevido, encarador, importante trabajo de Moleros en el triunfo Nunca de Ti, que creo que por lo hecho en el primer tiempo fue contundente, claro, 3 puntos más para el equipo rayado. Sí, yo creo que el primer tiempo fue mucho más claro el dominio de Cayaltí, le llegó mucho más veces a San Diego, que no pasó de remates lejanos al arco de Vela, y en el segundo tiempo San Diego se atrevió, pero muy bien plantado en defensa, buen trabajo de Mejía en el fondo, lo de Mío también, en Unión Cayaltí. Y bueno, creo que finalmente la figura es Molero, ¿no? Porque es un jugador que todo el partido insistió, corrió, generó oportunidades, convirtió un gol, y me parece que fue de lo más rescatable del equipo rojinegro. Ponemos punto final y volvemos con más transmisiones a través de Desde la Cancha Perú. Gracias. Ahí debe ser a veces.